Pues sí. Sí, ya, sí. Pues bueno, chicos, ha llegado la hora. Es el momento de retirarse. Es el momento de irse de YouTube. Es el mejor momento. Además, se acaba el año. Creo que todo llega a su fin. Y he decidido que se acaba todo. Se acaba todo. Y hay que renovarse y empezar de cero en otras cosas. Me han ofrecido un trabajo, me han ofrecido un buen sueldo, me han ofrecido mejorar mi situación. El ordenador otro ha salido ardiendo, ese foco se me ha fundido. Y no vale la pena invertir cuando esto no da, no da nada. Creo que es un momento coyuntural importante y creo que hay que dejarlo porque esto no puede ser. Hay que aprovechar que nos han quitado el IVA del pan, pero sube el combustible y hay que dejarlo. Entonces, yo creo que es el mejor momento para irse, dejar el pabellón bien alto, intentar salir por la puerta. ¿Por la puerta grande se dice? Sí. Y es el momento. Así que, chicos, adiós. Iba a decir unas barbaridades que no veas. Feliz 28 de diciembre, señores. Hay que seguir conservando las buenas costumbres, ¿eh? Las bromas, el Día de los Santos Inocentes. ¿Os lo habéis creído? Porque estaba a punto de partirme el pecho de risa. Hoy no traigo nada, simplemente, pues bueno, traigo pues eso que tengo yo, me caracteriza, que soy un bromista y un cachondo. Hoy no vea la de bromas que intentaba hacerle a la gente, pero a pocos han colado, a pocos, ¿eh? Ha habido algunos que le he dicho, corre, pon la tele, que anda un golpe de estado, el ejército. Y ya lo que faltaba. Bueno, a otro le he dicho que Abascal se ha pasado al Partido Comunista, que Donald Trump, pues bueno, que sí, que Donald Trump hacía un trato secreto con Biden. O sea, te puedes imaginar la que he podido liar hoy. Yo creo que más de uno ya no me quiere. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, en fin, chicos, feliz 28 de diciembre. Aquí en España es tradición, el Día de los Santos Inocentes, hacer bromas y me tocaba a mí. El año pasado lo hizo Azucena, este año lo hago yo y el que viene, ir marcando el calendario porque os liaré otro pollo, o sea que... No vean la de bromas que he podido hacer hoy, pero bueno, no es para hacer clickbait, es para hacer bromas. Es para que lo paséis bien. Se acaba el año, ya está todo lanzado, ya está todo el pescado vendido, ya no hay nada que hacer y por lo menos riamos un poco porque estamos hasta las narices de malas noticias. Estamos cansados de malas noticias, estamos aburridos. Y ya uno, pues como, claro, como domina ciertas informaciones, le dices a uno, oye, que Donald Trump ha hecho un trato secreto con Biden, no jodas, sí. Y además estaban de testigos los chinos, o sea,
imagínate. Iba Abascal, pues bueno, se le ha visto el plumero y se ha pasado a Podemos directamente. O sea, lo anuncia esta mañana, no joda, digo, sí. No me lo puedo creer, digo, ni yo tampoco por la tele que está saliendo. Y yo me imagino a la gente poniendo la tele, la radio y lo del golpe de Estado. Bueno, se le ha intentado colar a varias personas, pero algunos lo han creído, ¿eh? No me digas, digo, sí, pon la tele ahora mismo que está saliendo. Hay fallecidos. Fallecidos. Oye, que no veo nada, digo, porque la habrán cortado para no ver las imágenes tan desagradables. Pero ¿en qué canal? Digo, pues en tal canal. Oye, se están dando un programa de cocina. Imposible. Yo, pues ya está, han cortado las comunicaciones. Bueno, te dejo porque creo que nos van a cortar el wifi y la señal de internet. Yo no sé si cuando hemos empezado os habéis dado cuenta que no pone Rafa Fernández. Alguien las habrá dado cuenta, pero no lo sé, no estoy seguro. Así que chicos, hoy he hecho una cantidad de cosas malas, de verdad. Pero bueno, esto es lo que a mí me caracteriza. Tengo una parte dentro de mí que es un niño, soy un niño grande, me gusta hacer bromas y no pesadas, porque las bromas pesadas y de mal gusto, pues como no me gusta que me las hagan, no las hago. Pero yo me río de todo y claro, cuando la gente se ha dado cuenta, la madre que te parió, digo, pero tío, ¿no te das cuenta que es el Día de los Inocentes? Por el amor de un Dios, hombre, por favor, que me lo he creído, me lo has colado. Otros, no me lo has colado, digo, no, pero te has tirado un rato que no estabas en línea en el WhatsApp, porque estabas buscándolo, a ver si es verdad. A otro le he dicho, a Pedro Sánchez lo han abatido, le han dado un tiro, no me digas, digo, sí, dice, no me extraña con la que está liando, digo, pues pon la tele que lo vas a ver. Esto es la leche. Bueno, espero que encajéis esta broma, que lo encajéis y que haya sido de vuestro agrado este ratito, y nada más. Ya a partir de hoy todo lo que diga ya será serio, pero bueno, a mi audiencia, a los amigos que estáis ahí, gracias por encajar este tipo de bromas. Y es que estaba a punto de decir, me han ofrecido un trabajo de sexador de pollos en una granja. Pero no lo he dicho, no lo he dicho porque lo he pensado y no sé si me habéis notado la mueca. Digo, no lo digo porque se va a notar y al final no me van a hacer ni puñetero caso. ¿Qué credibilidad voy a tener? Bueno, mira, yo sé que hay gente que estas bromas no les gustan y vienen aquí exclusivamente a ver noticias. Pues bueno, que sepas que el tribuno, que es Rafa Fernández, que es lo que pone aquí, por ahí está gritando el niño, la madre, todo el mundo, el perro ladrando, wow. Eso es un circo ruso. Bueno, que espero que la hayas encajado, sé que hay gente que le molesta y tal, pues no te molestes, sonríele a la vida, que seguro que te irá mejor. Y por cierto, os quiero mucho, gracias. Y nos vemos en el próximo sexador de pollos. Hasta luego.